Es público, por eso es lo que dice, que siempre existió. Siempre existió, existieron cosas terribles en familias, cosas de cuñados que se han, qué sé yo, casado con hermanas. Claro, pero por eso, escuchaba una palabra como arrastrar en el fango, pero no, tal vez la chiquita esta, Juanita, su hecho así tan contundente, actuó como disparador de una cosa que se terminó de saber, pero que todo el mundo lo sabía. No es arrastrar. Eso yo digo que hay un... Ya se vivía eso. Siempre hay un efecto fósforo, sí hay un efecto disparador. Lo que pasa es que en esta sociedad actual, donde todos vivimos un Truman Show, todos sabemos de la vida del otro, por las imágenes, prende la tele. Prende la tele. Gran hermano mundial. Vos sabés en este momento, prendés la CNN Internacional o la de acá, todo lo que pasa en el mundo, en el momento... No sé, los cadáveres que se están rescatando de la cosa de Air France, el otro que la cosa internacional, todos estamos y hay que procesar esa información. Me parece que los argentinos somos como histéricos para lo que es nuestra verdad. Nos interesa mucho el qué dirán. Estamos todos armados. Alguien se compra un coche, mira este hijo de puta el coche que tiene, se lo raya, la envidia. Parece que somos jodidos, tenemos una cosa de envidia que no nos deja crecer. En vez de arreglarnos con la prosperidad del otro, siempre estamos... Alguien que prospera es un hijo de puta, que sabe cómo la hizo. Que siempre, ¿por qué una duda sobre alguien que prospera? ¿Por qué no tenés duda sobre una persona que delinque o que... Bueno, que quién sabe por qué razón delinque o por qué está buena. ¿Y por qué por una persona que prospera? Porque siempre todo lo que está bueno tiene que ser mal habido, ¿entendés? Sí. Me parece que esas cosas hay que dejarlas. Hay mucha cosa social que hay que empezar a mejorar. Sí, menos también señalar con el dedo quizás, ¿no? Porque menos pontificar, claro, es muy moralista y muy enfocado a los demás. Me parece que eso es una razón de poco crecimiento nuestro. Siempre estamos enfocados en el qué dirán. En el te digo, me digo, le dije, ¿qué te importa qué dirán? Focalizate en lo tuyo, no vas a perder energía y dejá de tener envidia. Esa es una mezcla, no sé, que nos viene de los Tano, de los gallegos, no sé, es una mezcla rara. Y del indio renegado. Y de, no, de, es una mezcla rara que tenemos los argentinos, que es brava. Yo me acuerdo en mi familia también, que es divina, maravillosa, pero en las navidades que nos juntábamos todos... Todos peleados. No terminaban de brindar, que decía, este hijo de puta lo que comió, puso tanta plata, mira lo que comió, que él está peleado, que él el otro. La nena me parece que está embarazada. Al final todas mis primas se casaron embarazadas con un bombo así, yo que parecía la peor del mundo, yo me casé divina. Familia regia, pero se traían los trapitos al sol. Me parece que ahí es el momento de ser sincero. Vos hiciste, tuviste tu programa con mucho éxito aquí en América. Yo te digo una cosa, algún compañero de trabajo te puso un cartel como aquel. ¿Qué dice? No arrastres al mudo al fango. El mudo se... ¡Ay, qué divino! Bueno, con esta pancarta... Este no arrastres al mudo al fango, mi amor. Qué creativo. A la tercera persona. Ah, sí. Hay que vender sponsor. Por favor. Bueno. Sponsor porque Moria Casón, si no se apura. Moria Casón. Con la señora Moria Casón seguimos aquí en Intrusos, en el último bloque que estamos para ingresar, pero primero... Cristóbal, porque está agotado, ayer se lo está la con su mamá que está acá, el muchacho pobrecito, qué perro disfuncional. ¿Ha sido papá Cristóbal? Papá con la perra del facha. ¿Ah, sí? Claro, mira qué disfuncionalidad, qué salió de eso, no sabemos qué salió. Ay, mi amor, el facha me llamó un día, el hijo, digo, a la perra lo mandamos, este ya tiene 5 hijos, este la coloca y hace hijos, es un machazo, y qué dotado que es mi bebé. Estábamos hablando de las hermanas Pombo, que mucha gente quedó impresionada la visita del día de ayer. Parecida a la Noelia el apellido, ¿no? La chiquita Pombo, ¿cómo se llama? Sí, es Pomba, ¿es? Sí, tuvieron una historia una noche con el ogro Fabián y con la hermana. Las dos hermanas. Sí, le cumplieron la dijeron caso. No sé si... ¿Ellas vinieron a contarnos? Sí, ayer. Pero así como divertido. Si yo te cuento. Como vos decís, ¿sí? Chocolate por la noticia. Sí. Es una buena siempre a comer en las pompas. Bueno, concretaron los tres. Qué gracioso. Pero concretaron. Solamente queda. Dicen que concretaron. Ella dice que sí. Claro. Mirá el ogro, cómo le da el cuerito para todo. 8 puntos le dan como mantención. Ah, está bien, está bueno, un chico que tiene tanta noche, está bien, 8 puntos está bueno. Nos metemos de vuelta en el tema. Otro testimonio, Iliana Calabro. Lo escuchamos y después sí seguimos con Moria Casán. Vamos. ¿Qué opinas de la foto?
foto que salió hace poquito de Sofía Gala fumando, haciéndose un porro, y Moria también lo que dijo. Me parece que cada uno es dueño de, y gente grande, es dueño de sus actos, sabe lo que está haciendo, y lo único que me gustaría desde mi lugar, no creo que no es como para suavizar una actitud en donde una persona se está drogando. Me parece que no hace bien a la salud. Es una droga, así como el cigarrillo, que afectan a las personas, de acuerdo a cada una en mayor o menor medida, pero no es bueno. Producen adicciones y aparejan un montón de otras alteraciones en el organismo que no es recomendable en ningún caso, así que no la va. Moria dijo también que lo hacía, que fumaba. Bueno, no sé, cada uno, como te digo, es gente grande y cada uno lo hace lo que quiere. Yo te puedo decir que en mi vida lo hice, sí, estuve, he visto gente que lo ha hecho, cada uno es responsable y elige su camino, su destino y cómo cuida su salud. Está perfecto, es una opinión. Lo que digo que en el diario nunca se supo si la chica estaba armando una cosa de marihuana, pues no se ve. O sea, puede ser una... O sea, eso es una intuición o algo que sensorial era la cámara del fotógrafo. Es una suposición. Además, es una suposición. Bueno, entonces, estamos hablando sobre suposiciones, me parece perfecto, es una mamá de dos hijos. Además, está perfecto. También no suponiendo que se arma para consumirlo, porque tampoco está consumiendo. Por supuesto, nunca está con un cigarrillo, está haciendo con un papelito que puede armar, pero bueno, eso despierta, al venir de una opinión mía, despierta. Está muy bien que se instale un debate, ojalá que se instale un debate para terminar con la ley en el Congreso de despenalización y no para que los demás opinen, me parece perfecto, pero ojalá que esto sirva para que se acelere el proceso de despenalización y que cada uno haga lo que quiere y cada uno sabe cómo cuidar su salud. Está perfecto. A mí me encantó tu título de paparazzi. ¿Cuál era? Que los Tiner son peor que los Uller, o igual que los Uller, algo así. Y sí, pero no, me parece que estamos no hay jerarquías en este mundo globalizado donde todos nos miramos con el... Bueno, de hecho contaste lo de tus primas también en la familia, ¿no? Pasa en cada familia que claro, tiene su historia, su documento familia, y su identidad. Su documento, su identidad, su historia. Y sus miserias también. Y me parece absolutamente, me parecen lo mismo. O sea, unos más mediáticos, unos de Villa Devoto, los otros de Barrio Parque, unos más alta sociedad, los otros menos alta sociedad. Todos alta sociedad. Todos alta sociedad, como el tema de Calamaro, ¿no? Sí. Está bueno. A lo mejor estaban practicando eso. No, está todo bien. Yo creo que nadie se puede rasgar vestiduras, nadie se puede... a mí se me pide una opinión, yo hablo desde la sinceridad. No puedo caretear un tema, no puedo ser hipócrita y no puedo hablar con dobles mensajes, doble lectura, pregunta, repregunta. A mí si me preguntan algo, digo lo que siento. Y me parece que sí, que estamos todos en igualdad de condiciones y todo el mundo ve en la vida de otro lo que quiere ver. Yo diría que la frase para todo esto, te lo dejo a tu criterio. Hagamos la gran Yelinek. Qué divina. Ella con esa frase, te lo dejo a tu criterio. Te devuelve la pelotita. Claro, te devuelve la pelotita y cada uno saque sus propias conclusiones. Como decía yo en el talk show. En el talk show que hice tanto tiempo y que fue fabuloso. Muy bien, Gómez Rinaldi creo que se está queriendo ganar puntos. Y le está tratando de extorsionar a un integrante del jurado. Ya le mandé una manzana al camarín. Así que... más que extorsionar, me parece que la está tratando de sobornar. Sí, pero no se... Ay, qué lindo. No, mirá, si hay alguien que se deja siempre fue Moni, lo dijo en todos los años de su carrera. No, deja que le diga que le pongan límites. Por eso está sentada ahí. Moria, quiero que escuches un testimonio de Oscar González Oro. No? Para mi gusto creo que el más agudo, el más filoso. Quiero escucharlo y compartirlo. A ver, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Oscar González Oro. ¿Qué opinión te merece lo que dijo Moria, lo que pasó con Sofía? A ver, no me parece grave que la chica que tiene 25 años, no sé qué hace nada, Sofía, pero ella puede hacer de su vida lo que quiera. La tenencia y consumo no está prohibido en Argentina, lo que está prohibido es hacerlo en la vía pública, digamos. Si lo hacen en la casa, tomándose un baño o lo que sea, un baño de inmersión, digo, me parece que es responsabilidad de ella. Lo que me parece que la exposición
es al pedo, digo, fumarse un porro en la calle, me parece, que, siendo Sofía Gala, porque de hecho vos pasás por algunas esquinas de Buenos Aires y olés, hay un olor a marihuana increíble, me parece que lo jodido es que es Sofía Gala y que hay un fotógrafo y que la sacó. Y lo que dijo Moria me parece que es un sincericidio. Es decir, tampoco hay necesidad de decir cuestiones que tienen que ver con mi privacidad. Ella justifica a Sofía, dice que Sofía pone sus límites, que es inteligente, que no es adicta, que se pone un porrito de vez en cuando. Bueno, es la opinión de la mamá, en definitiva. Bueno. Parece que está como de moda esto de fumarse un porrito y hacerlo para que te vean. Porque en definitiva, insisto, si lo hace en su casa tomando un vino y qué sé yo, no pasa nada. Ahora, de hacerlo en la vida pública es exponerse siendo Sofía Gala. Como tantas famosas que hacen cosas en la calle que no corresponden, ¿no? Juan, ¿sí? Primero, perfecto su opinión, pero ¿cómo hace para fumarse un porrito abajo de la bañera dándose un baño de inmersión? Es un show fabuloso que estamos con una convocatoria de público impresionante, con felicitaciones de Bachi Diwan constantes y Reina Rich, que felices porque estamos haciendo, tenemos una cantidad de público que te quiero agradecer. Y después estoy por abrir otro resto que los quiero invitar a todos. ¿Otro resto? Moria Grill, en Godoy Cruz, entre Salvador y Honduras, las mejores. ¿Pero va a ser así con stripper dentro? No, para comer solamente, abierto mediodía y noche. Las mejores brasas, así carnes a las brasas y pescados, con un cocinero fabuloso. ¿Lo haces sola o lo haces con Luciano? ¿Con Garbellano también? Exacto. Ah, mira.